Saludos amigos, hoy estamos en la sala introductoria de la zona arqueológica de Mixcoac. Esta la acaban de inaugurar apenas hace un par de días. Estamos debajo de un puente. Aquí está parte, esta es la zona introductoria. Aquí vemos unos hombres pintados. Acá también. No se ve. Ese color rojo con su escudo, creo que son guerreros. Ahorita les explico que ahí vemos la zona arqueológica. Y bueno, vamos a ver. Aquí viene una introducción que nos habla de la ocupación prehispánica en la cuenca de la Ciudad de México. Como saben, la Ciudad de México está sobre un lago. Aquí vemos cómo se empezó a poblar a los años 22.000 y 7.000 antes de Cristo. El año 3.000 antes de Cristo se cuenta con evidencia de las primeras comunidades en Los Olivos, Tlaltenco, Jico y Cuicuilco. Recordemos que Cuicuilco fue destruida por el volcán de Xitle. Cuicuilco está ahí por Taperisur, por si no saben dónde está. Hacia el año 1000 se desarrollaron la agricultura y la alfarería. Aquí vemos cómo con la coa sembraban. Aquí vemos un mapa de los asentamientos del periodo postclásico. Y vemos que hay muchos asentamientos. Bueno, caseríos, hay menos aldeas, aldeas mayores son menos y centros regionales también son menos. La cuenca prehispánica, el año 1520, el terreno ocupado por la marcha urbana de la Ciudad de México y la zona metropolitana ha sido testigo de grandes transformaciones físicas. Este espacio forma parte de un paisaje cultural histórico producto de la acumulación de valores culturales en la época prehispánica. En el área existía un sistema lacustre denominado Cuenca de México, conformado por 5 lagos: Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Chalco y Xochimilco, dando lugar a uno de los desarrollos culturales más importantes de Mesoamérica. El enorme legado prehispánico es poco al que queda a la vista. La expansión de la metrópoli no solo ha acabado con aquel extraordinario medio ambiente, también ha provocado la destrucción de los vestigios arqueológicos. Por fortuna, la región ha recibido desde el siglo XVIII la atención de investigadores, quienes han rescatado un importante cúmulo de datos que nos permiten ahora entender la evolución y la cultura. Bueno, por si no sabían qué es una cuenca. Cuenca es un área de superficie terrestre por donde el agua de lluvia escurre a través de corrientes que fluyen hacia un punto en común de salida, que puede ser un depósito de agua como un lago o laguna. Aquí vemos cómo fue la desertificación del lago. Aquí era un lagote grandote y se empieza a ser chiquito, chiquito y más chiquito. Y aquí nos habla sobre la desertificación, que bueno, ya sabemos, ¿no? Que se va. Ha ido secando. Los principales hallazgos en las zonas arqueológicas. Si pueden recordar estos, ya los vimos en el Museo de Antropología. También este que está gigantesco. Enorme, es como de 3 metros por 1,80, casi 2 metros. Aquí podemos ver, quien toma el metro de la Ciudad de México ha visto ese. Es el templo de Ecatl, como dice, en la estación Pino Suárez. Aquí está la Coyoxotli. Y como sabemos, es la que tiraron de las escaleras del Templo Mayor y se fue desmembrando y quedó de esa forma, ¿no? Aquí vemos este es de dónde.
Ah, es el templo de Hecatl. Este es el que apenas también este lo acaban de abrir. A ver si podemos ir en las próximas visitas a ese. Entonces aquí ya podemos ver los primeros, son los primeros hallazgos de la zona a la que estamos visitando el día de hoy. Manuel Gramio, director de la Inspección General de Monumentos Arqueológicos, comisiona al arqueólogo Eduardo Noguera para explorar el sitio de Mixcoac. Noguera inicia la exploración el 1 de septiembre. De hecho, estamos a punto de cumplir 80 años. Estamos en, no más, ¿no? 100 años. No, 99 años, ¿no? Es un monumento que mide 7 metros de altura por 100 de lado. Aquí podemos ver una parte de él, ¿no? Aquí vemos una parte de las construcciones. Aquí vemos también cómo están las piedras colocadas. Y si vemos aquí, tenían otro recubrimiento, ¿no? Recubrimiento. Podemos ver. Aquí podemos ver rápidamente en dónde estamos ubicados ahorita. Ahí. El primer documento cartográfico donde se ubica la zona arqueológica de Mixcoac es un mapa de la municipalidad de Tacubaya de 1925, elaborado por la Dirección de Catastro Nacional y conservado en la Mapoteca Manuel Orozco Iberea. Se observa el lugar que ocupa la zona arqueológica adyacente con las primeras manzanas de San Pedro de los Pinos, ¿no? Aquí vemos. De hecho, ahorita, si no te salgamos, les muestro, hay unas casas viejitas aquí afuera también. Zona conocida como Puente del Quemado. Aquí vemos una fotografía aérea donde ya se ve aquí los restos. Aquí vemos el estadio azul y ¿cómo se llama? Plaza de Toros, México. Aquí es una vista actual de cómo se ve, por eso les digo que está bien chiquito. Se puede recorrer rápidamente. Aquí vemos cómo están haciendo un canal, el canal este de para, ¿qué dice? Es el único centro urbano más poblado de la región, el cual es el de los Pinos, donde ya se arqueológica. Bueno, no me dice qué es esta foto, pero yo me imagino que es un canal de desagüe, va a ser de viaducto, porque está cerca también viaducto. Aquí vemos cómo continúa para allá. Bueno, ya no continúa para allá. Bueno, aquí fue destruida esta parte. Como les digo, aquí arriba está un puente vehicular. Bueno, aquí nos habla sobre cuando el sistema, bueno, el metro, en sus excavaciones empezó también a encontrar restos arqueológicos. Como ya les había comentado, el templo de Hécatl, que está en la estación de Pino Suárez. Este otro, que también supongo que lo encontraron ahí, un mono de Hécatl. Aquí podemos ver cómo está el metro, las líneas del metro y cómo están sobre el lago. Prácticamente todas las líneas del metro están sobre el lago, excepto la línea naranja. Así que si les agarra un sismo en la línea naranja, pues no hay de qué preocuparse. Aquí vemos cómo construyeron el metro con ese escudo. Ahí vemos a un lado este sería de, creo yo, ese es San Hipólito. Aquí vemos la entrada a la estación San Pedro de los Pinos. Aquí vemos cómo está en el Zócalo, en la línea 1 del metro. Aquí podemos ver excavaciones en la zona arqueológica de Mixcoac en 1970-79. Como
ven aquí al ladito pasa la avenida y estaba aquí la. O sea, ¿dónde está la zona arqueológica? Aquí vemos cómo se veía la zona arqueológica en 1979. Y seguimos viendo aquí cómo está es piedra volcánica. Es piedra volcánica. Aquí podemos ver lo que parece ser una pileta de recaptación de agua. Ahí caía el agua. Aquí se almacenaba el agua. También pudo haber sido un baño, como tipo de jacuzzi. No veo una explicación de qué es esto. Pero bueno, entonces vamos a continuar ya por la parte de afuera. Como vemos, ya se nubló, eso es padre. Entonces, continuamos. Aquí nos habla de Mixcoatl, que era un chichimeca que procedía del norte de México. Encabezó un grupo de cazadores recolectores que llegaron a la Cuenca de México en el año 1900 después de Cristo, se asentó en Culhuacán y fue trascendente su transformación de cazador a hombre dios. Practicó la agricultura y finalmente fue convertido en dios protector de los cazadores y portador de arco y flechas. Ahí vemos la serpiente con una nube sobre ella representada a Mixcoatl, serpiente de nubes. Este es el logo de Mixcoatl. Aquí lo vemos en un códice, o en un mapa antiguo, que representa la ciudad. Entonces dice, en el año 1921 el arqueólogo Eduardo Noguera exploró por primera vez la zona arqueológica de Mixcoatl. Posteriormente han intervenido otros investigadores. Como les digo, estamos sobre la avenida, así que por eso se escucha mucho, ¿no? Entonces, siendo los estudios más recientes los realizados por el arqueólogo Roberto Gallegos Ruiz. En la zona de Mixcoac se pueden observar varias edificaciones, entre los que destaca el basamento o pirámide principal, su patio central, que tiene al norte una plataforma de planta rectangular con evidencias de un piso de estuco. Además, hay muros de cuartos y otras construcciones. Se considera que Mixcoac fue utilizado para ceremonias religiosas de los aztecas, en este caso a Mixcoatl, dios de la cacería y protector de los cazadores. Las investigaciones realizadas se ubican al sitio en el periodo posclásico, desde el año 900, y en funcionamiento aún durante la conquista española de 1521. Con base a las investigaciones, sabemos que en Mixcoatl los aztecas celebraban un ritual de cacería en el mes de Quecholi, finales del mes de octubre a inicios de noviembre. Para este evento previamente preparaban los dardos y flechas, celebraban ceremonias y danzas para posteriormente ir de cacería de los animales en el entorno del Cerro del Venado o Mazaltépetl, finalizando el ritual en el templo del Cerro del Zacatépetl. Como les comentaba, ahí está, este es periférico, creo que es periférico, si no me falla mi ubicación geográfica y espacial. Pero bueno, entonces estábamos aquí. Zona arqueológica de Mixcoac. La zona arqueológica de Mixcoac, ubicada al sur de la Ciudad de México, sobrevive al desarrollo urbano y moderno. Puede relacionarse con ella el sur del bosque de Chapultepec y Tacubaya, y al sureste del Cerro de Zacatépetl y la Sierra del Ajusco. Las edificaciones de Mixcoac fueron contemporáneas a los aztecas y la Ciudad de México Tenochtitlan. Las pocas evidencias que quedan están prácticamente restauradas, son las siguientes: pirámide dedicada al dios Mixcoatl, que es el número uno, estamos acá. Plataforma oriente y sus edificios anexos, la número dos. Patio central y su entorno, número tres. Cuartos y habitaciones de adobe, número cinco. Ahí donde estábamos ahorita abajo eran las habitaciones. Entonces vamos a subir al patio central.
Muy pocas veces podemos entrar a las ruinas y tocarlas. Así que aquí sí los podemos tocar. Ya salió el sol, que no sé si beneficia o no al video, ¿no? Vamos a ver qué dice ese otro letrerito. A mí siempre me ha gustado estar así como en estos espacios. A ver, el patio central. Estamos ubicados aquí en el patio central. Este es un espacio que reunía las principales ceremonias, como sacerdotes, músicos, danzantes, participantes de la cacería y algunos hombres importantes. Ascendían por la plataforma cuadrangular con piso de estuco, en donde celebraban rituales, mismos que debieron ser presididos por algún importante señorío azteca, aquí en esta plaza central. El patio central tiene una planta rectangular, donde nos ubicamos, y lo imitan los muros de las plataformas oriente y poniente. Tenían piso de estuco y en el lado norte cuenta con una escalera, la que vemos ahí, que actualmente permite el acceso a la plaza de ceremonias. Así que vamos a la plaza de ceremonias. Aquí no podemos pasar, está ahí, pero podemos pasar por acá arriba. Así que vamos a subir. Ahí están, no sé si se alcanzan a ver las escaleras. Estas eran las escaleras, ¿se dan cuenta? Aquí está la escalera. Fue como que alguien así, no sé si alcanzan a ver ahí, ese es otro escalón. Pero ya aquí ya nos pusieron cómodamente estas escaleras. Entonces aquí vemos otra plaza y aquí está. A ver. Aquí dice que es el recinto religioso principal. Cualquier persona que hoy recorra la zona arqueológica puede subir al patio de plataforma y conserva su piso de estuco. Este piso. Sin embargo, en la época prehispánica solo eran los sacerdotes y personajes importantes quienes podían hacerlo, ya que tenían el control de los espacios ceremoniales de Mixcoac. De hecho, podemos subir, pero no podemos pasar. Es lo que les decía, esta parte es la zona ceremonial, donde solamente los sacerdotes podían tener acceso y pues nos limita a esto también, no tenemos acceso. Pero vamos a entrar aquí. Se dan cuenta, nos pusieron este piso para no pisar el estuco. Plataforma poniente. Aquí está la plataforma poniente, estábamos la ceremonial. La plataforma poniente representa una plaza ceremonial, lo que fue un espacio destinado a rituales que celebraban al aire libre, en las que participaban sacerdotes, músicos, danzantes. Al sureste de la plaza ceremonial aún se pueden observar restos de pisos estucados y parte de dos columnas que delimitaban el acceso al palacio. Yo lo que les decía ya, ahí se ven. A ver, vamos a ver si vemos. Está la avenida. Y aquí están aquí eran dos columnas, esta y esta. Y es lo que decían ahí todavía se ve un pedacito de estuco. Como ven, es piedra, pura piedra de río. Un río con cauce de asfalto. Lo que ahora es una amplia avenida llamada San Antonio fue en otro tiempo un río que regaba las tierras de los alrededores y proveía a los constructores y ocupantes de Mixcoac no solo el agua, sino también la materia prima para la construcción. De igual modo, el espacio que ocupan las calles y casas y grandes edificios que rodean esta zona arqueológica fueron hace cientos de años parte de las fértiles tierras ubicadas al poniente del antiguo lago. Y aquí podemos ver dónde estamos nosotros y cómo está aquí el río. Era un río bastante ancho. Pero ahora es un río de asfalto, como dice. Aquí podemos ver, creo que es un lado bastante bien conservado. Bastante bien conservado, ¿no? Ahí apreciamos cómo se ven las construcciones. Aquí podemos.
sé qué sería esto, ahorita les digo, ahorita les leo qué es. Ahí vienen los pajaritos. Pero a lo mejor esta, no sé. No, no sé qué puedan ser. Me van cayendo. Aquí qué dice. Piedra sobre piedra. Para las culturas prehispánicas de Mesoamérica, la principal material de construcción fue la piedra. En Mixcoatl puede verse diferentes tipos de roca cuyo origen y uso y tratamiento es distinto. La piedra bola o cantos rodados se obtenía de los ríos y se colocaba en su forma natural o como relleno en construcciones. El tezonte y el basalto son de origen volcánico. El primero casi siempre se colocaba en trozos irregulares y el basalto a veces se cortaba en bloques cuadrangulares con buen acabado, mientras que la roca andesítica definían las esquinas. Pues aquí vemos la piedra bola, partes restauradas, tezontle y basalto. Lo que podemos ver aquí, no sé si alcancen a ver por el sol, son las partes restauradas. Aquí igual podemos ver, lo que se ve más blanco son las partes restauradas. El basalto es el que está ahí como en las esquinas, para que se vea bonita la terminación de las esquinas. Igual acá, estos que están aquí, no sé si alcancen a ver, sí, ¿no? Ahí se ve. Estas. Pues bueno, amigos, este fue el recorrido por la zona arqueológica de Mixcoac, la que está aquí a mis espaldas. Como les dije, aquí hay casas viejitas alrededor. Así que gracias por ver este video, no se les olvide manita arriba, suscribirse, darle like, compártenlos con sus amigos. Nos puede servir ahora para las actividades de sus escuelas, así que like.